Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Estamos en geografía de tercero de la ESO en el tema del mundo urbano, es decir, la geografía que se encarga de las ciudades, y a continuación trataremos y analizaremos los aspectos más relevantes de las estructuras urbanas del mundo. Sin embargo, de entrada definimos estructura urbana como la partición de una ciudad en diferentes zonas o áreas con una morfología y función específica. Es decir, la división de esta en tres grandes espacios: el centro, donde nos encontramos con el casco histórico de la urbe y centro financiero y comercial; la periferia o ensanche, contigua a la zona centro que vio la luz durante el auge industrial de los años 50 a 80, y la periferia urbana, donde se entremezclan barrios rurourbanos de alto nivel con zonas marginales. En cuanto al primer tipo, la ciudad norteamericana, con una corta historia y no afectadas por conflictos bélicos contemporáneos como en Europa, se estructura a través, en primer lugar, de un centro financiero de negocios ocupado por grandes rascacielos donde se concentran las sedes de multinacionales y empresas financieras. Junto a este, una zona urbana histórica y de baja altura es transitada por marginados y minorías étnicas. La periferia se compone de amplias zonas residenciales de clases medias unifamiliares conectadas con la urbe. También se abre una amplia gama de servicios e industrias. En último lugar, el área rurourbana es ocupada por granjas y tierras de cultivo que abastecen a la ciudad. A propósito del segundo esquema urbano, nos referimos a la ciudad latinoamericana. Fundamentalmente es una urbe de contrastes que a grandes rasgos responde al siguiente esquema. Nos encontramos con un centro colonial, habitualmente bastante deteriorado, con edificios singulares como la catedral o centros administrativos, rodeados por barrios de gente adinerada y de jardines y espacios verdes. La periferia traza un espacio irregular compuesta por barrios chabolistas situados en laderas de montañas que en ocasiones han sufrido daños por inundaciones, por lluvias o huracanes. En última instancia, el área rurourbana es la natural del entorno agrícola con viviendas tradicionales ocupadas por jornaleros y pequeños propietarios. Finalmente, concluimos con el tercer y último plano ciudadano, el de la ciudad africana, muy peculiar por aunar un pasado imperial con su carácter puramente comercial y financiero. En este caso, el centro se sitúa junto al puerto, lugar que se rodea de un barrio colonial habitado por todo tipo de clases sociales y con una degradación mayor o menor según la ocupación de dichas clases. En la periferia también se alzan los barrios más pobres bajo parámetros de una organización férrea estatal y en forma de cuadrícula geométrica habitualmente. Cuenta también con algunos servicios como escuelas o centros médicos con escasos medios. Por último, el área rurourbana es habitada por trabajadores agrícolas en chozas con un modo de vida totalmente agrario. Bien, hasta aquí nuestro video tutorial de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en clase.